No, es que me di cuenta con con esta obra que estoy haciendo, que en realidad me interesa bastante dejar abierto dejar abierta la obra, ¿no? Viste, hay Humberto Eco ya lo dijo en hay un libro que se llama, creo que se llama Libro Abierto, que habla un poco de eso, de las obras de arte y la interpretación. Y tal, como que me sentí muy, muy identificada con eso, porque a veces, por ejemplo, en el caso de esta obra, me pasó de que algunas personas la vieron y cada uno entendió cosas sutilmente diferentes. Pero dentro de eso, me parece que está bueno dejarlo abierto al espectador, porque cada uno en realidad ve lo que está pasando por su cabeza también. Entonces, justo las personas que vinieron a ver este trabajo son dos amigas que yo las conozco mucho, sé por lo que están pasando. Y claro, y después ellas me hicieron una devolución y era tal cual lo que a ellas les estaba pasando en este momento. Entonces me parece como que lo interesante ahí en las obras de arte es proponer algo, ¿no? Proponer un problema o un tema o una cuestión y que después, justamente, después ya pasa a ser del espectador una vez que sale del artista. No sé, yo considero eso como que pasa a ser de la sociedad, del mundo, no sé. Y entonces ahí me interesa jugar con eso, con que cada uno haga la lectura que tenga que hacer. El arte visual en realidad nunca fue un arte popular, que es difícil llegar a las masas, es difícil que cualquier persona entre al museo. O sea, hay una población que va al museo, no es toda la población. Entonces, ya partiendo desde ahí, ¿no? De bueno, ¿quiénes son los que van a los museos? Por lo general es gente que ya tiene un interés. Entonces, como que creo que es un poco difícil llegarle a personas que viven en otros contextos en los cuales no hay una educación fuerte artística y no hay una cultura de ir a ver museos. Yo creo que es un poco, o sea, es un poco complejo el arte contemporáneo. Si bien no me parece que tengas que saber y haber estudiado un montón para poder apreciarlo, pero sí algunas cosas te facilitan. Y yo no pretendo que esto se haga masivo y que lo vea cualquier persona y que lo sepan apreciar. Me parece que sería como un poco tonto de mi parte creer que esto puede llegarle a todo el mundo. O sea, no sé, por la realidad en la que vivimos, creo que lamentablemente no funciona así. Como que se han hecho algunas políticas, por ejemplo, con esto de que ahora están los fondos concursables, los FEFCA, que son becas de incentivo a la formación artística, que están buenas y que le dan una oportunidad a las personas que queremos producir arte. A veces pasa que es como lo único que hay, o sea, hay solo un par de becas y uno termina muy como en esas, como que reduce todo su trabajo a ver si se gana esos fondos y si no se los gana, ya quedas ahí como que bueno, no sabes qué hacer, entonces esperas al año que viene y entonces también no está bueno que toda tu producción y tu formación dependa de ganarte una beca que son muy pocos los que la ganan por año. Entonces está, si bien creo que hay cada vez políticas que ayudan más a producir arte, me parece que falta un montón. Poco vínculo con sectores privados que podrían en realidad dar más apoyo y que está como para salir un poco de lo que son los fondos y los llamados del ministerio, ¿no? Que hayan otras opciones, que bueno, ta, no quedaste en los llamados del MEC, pero ta, no sé, hay tal empresa que también tiene incentivos o que te pueden ayudar a organizar una muestra. Acá hay como muy, muy pocas opciones de lugares para exponer que te financien, como que todo, viste, es eso, se reduce a esos pocos llamados y si no, a el artista mismo se autofinancia. No sé, eso es como mi experiencia y por lo que he recogido también de hablar con otros compañeros que están en la misma que yo. O sea, todos estamos siempre en definitiva corriendo atrás de los mismos premios y tal, y se agotan.
De la identidad uruguaya, en Uruguay se hace muy poco de trabajo de reciclaje. Entonces creo que estamos construyendo identidad. No hay como una identidad sobre reciclaje en el Uruguay, que se haga tal cosa, se haga tal otra. De hecho, están los contenedores en la calle para clasificar y la gente no clasifica. Nosotros, bueno, vos lo viste, hemos logrado que adentro de la institución los tarros se respeten, se clasifique, se limpie eso y se construya con eso. Y que lo orgánico, de alguna manera, este año logramos armar la huerta y, lo que se genera en el liceo se queda en el liceo. ¿Tá? Se queda en el liceo y después se construye o se transforma en verduras, en alimentos, lo que vaya a ser, y el resto se construye una silla, un juego, un chiche que después se dona. Creo que se está construyendo eso como identidad, porque con respecto a los residuos no hay como una cultura identificatoria del Uruguay. Creo que estamos construyendo cultura. No hay algo que yo diga que quiero ir hacia o hacer lo mismo que o parecerme a o esto que es bien uruguayo, porque de hecho no hay una cultura ni de la reclasificación ni de hacer materiales. En realidad, si hay culturas, hay como pequeños grupos o pequeñas personas que hacen cosas muy individuales. Que hoy las redes sociales a mí me han servido mucho para conectarme, ¿viste? Para conectarme con Gabriela, con Sandra. Yo he conocido mucha gente que se suma porque tiene como la misma filosofía, que no necesita que haya un dinero detrás, que a mí me pasa lo mismo. Yo estas horas no me las pagan, son gratuitas. Yo las dono porque me parece que lo que estoy haciendo está correcto. Pero no hay como una intencionalidad. Lo que uno hace con basura o con lo que es basura, entre comillas, ¿no? Porque no es basura, es material para usarlo para otra cosa, no tiene costo, o sea, tiene que ser gratis, tiene que... ¿Entendés? A los residuos, si bien en las políticas están, porque hay un montón de normativas. Yo este año hice el curso de la UNIT sobre residuos y reciclajes. Hay un montón de normativas que no se respetan. Por ejemplo, todas las instituciones educativas del país, públicas o privadas, deberían de tener un plan de gestión de residuos. No conozco ningún liceo que lo tenga. Yo el año que viene lo quisiera implementar acá, que ya se lo planteé a la directora, al grupo. Pero ¿qué pasa? Hay que invertir dinero para eso, que gastar plata. Y no hay como una... ganas de gastar dinero en eso. O sea, se necesitan, no ganas, pero se necesita gastar dinero en otras cosas que son como más prioritarias que los desperdicios. Entonces, bueno, viene un poco por ahí, por eso. Estás haciendo algo que no es para vos, no lo estás haciendo por interés propio, estás haciendo para que otra persona lo disfrute y tenga, como quien dice, una infancia bastante parecida a la que tenemos nosotros, quizás con más juegos. El año pasado, por ejemplo, hice una pista de autos para niños, una casa de muñecas. Hicieron un pila de cosas y este año hicimos, no sé, a Gabriela creo que se le ocurrió el tema de la cancha de fútbol. Antes acá en el liceo se sacaban 5 bolsas de basura por día, ahora se están sacando 1.5, 2, o sea, se saca muchísimo menos que lo que se sacaba antes. Pero está bueno venir a ayudar, porque también necesitan ayuda, porque no, o sea, las cosas no se hacen de un día para otro. Es la primera vez que alguien propone reciclar algo que va a estar destinado a la basura, a destinarlo en cosas que se van a utilizar. A veces, tipo, vos pensabas, yo antes también pensaba, ay no, qué horrible trabajar con basura. Y después, tipo, ves, tipo, cómo quedan los juguetes y cómo queda todo. No sé, no es tan malo.